Muy buenas tardes. Agradecemos a todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos y a quienes nos están siguiendo a través del canal institucional de YouTube, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la cuenta en Facebook Live del editorial del Tribunal. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión virtual del Círculo de Lectura, la primera que estamos dedicando al tema del boom latinoamericano, y en la cual vamos a comentar la obra Aura del prestigiado escritor mexicano Carlos Fuentes. Considerada por muchos como la mejor obra de Carlos Fuentes, Aura es una novela corta que narra lo sucedido con el joven historiador Felipe Montero y su encuentro con la enigmática Aura. Todo comienza cuando el historiador lee un anuncio en el periódico donde solicita a una persona para cubrir una vacante. Y sin darse cuenta, el trabajo lo está conduciendo a encarnar una vida pasada que termina descubriendo que es la suya propia. En este relato, su autor desarrolla de forma magistral el mito y la historia, la búsqueda y el desencuentro, la vida e incluso la muerte. Carlos Fuentes, de quien el próximo mes de mayo va a cumplir una década de su fallecimiento, está considerado como uno de los mejores escritores mexicanos de cualquier época. Además de Aura, sus obras más conocidas son La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, Terra Nostra, Gringo Viejo y Cristóbal Nonato. Entre sus principales reconocimientos obtuvo el premio Rómulo Gallegos, el Cervantes y el Príncipe de las Letras. Recibió también el doctorado honoris causa por varias importantes universidades como Harvard, Cambridge y nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Hijo de un diplomático, razón por la cual nació en Panamá, Carlos Fuentes compaginó su trabajo de escritor con la tarea de representar a México en el extranjero. Así lo hizo ante varios organismos internacionales, labor que culminó fungiendo como embajador de México en Francia de 1974 a 1977. Aura fue publicada en el año de 1962, el mismo año en que apareció también La muerte de Artemio Cruz y el año en que nació su hija mayor, Cecilia, que fue fruto de su primer matrimonio con la actriz y productora Rita Macedo. En 1972, Carlos Fuentes se casó en segundas nupcias con la periodista de origen español Silvia Lemus, madre de los otros dos hijos del escritor, Carlos y Natasha. Hoy tendremos el gusto de contar con la participación como presentador del licenciado Guillermo Chumacero Gómez Luna, hijo del poeta y editor Alí Chumacero, buen amigo también de Carlos Fuentes, razón por la cual nuestro presentador e invitado de honor tuvo la oportunidad de conocer y tratar al autor de Aura. Reciba nuestra más cordial bienvenida, licenciado Chumacero. Asimismo, en la moderación contamos hoy con la participación de una buena amiga de este círculo de lectura, nuestra compañera, la doctora Wendy Jarquín Orozco, profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral, a la que también le damos la más calurosa bienvenida. Wendy Jarquín nos va a hacer el favor de dar lectura a la síntesis curricular de nuestro invitado del día de hoy. Así que, estimada Wendy, sin mayores preámbulos, te cedemos el uso del micrófono. Muchas gracias, licenciado Millán. Es para mí un honor poder moderar este círculo de lectura en el cual nos acompaña como presentador el licenciado Guillermo Chumacero Gómez Luna.
Él es sociólogo y politólogo, es licenciado en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, tiene un diplomado en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana, ha sido profesor en la División Académica de Estudios Generales del Instituto Tecnológico Autónomo de México, secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad en la Universidad Nacional Autónoma de México, secretario técnico en la Oficina del Abogado General, también en la Universidad Nacional Autónoma de México, titular del Departamento de Estudios Políticos en la División de Estudios Económicos y Sociales del Banco Nacional de México. De 2017 a 2019, fue integrante de la Coordinación General de Asesores en la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, es socio fundador del despacho Análisis y Prospectiva. Le damos la bienvenida y le agradecemos su participación en este evento y pues tiene la palabra licenciado Chumacero Gómez Luna, hasta por 30 minutos para hacer la presentación de esta obra. Muchas gracias. Gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias especiales al licenciado Agustín Millán, nuestro anfitrión. Y yo quiero comenzar con una vivencia, porque finalmente mucho de lo que has, me imagino los creadores que han tenido la suerte de escribir poesía, de hacer una composición musical, o incluso uno como lector, pasa la vida y hay olores, hay recuerdos auditivos, visuales, incluso táctiles. Yo viví en la calle de Gelati, en San Miguel Chapultepec, y había una señora, por eso viene a cuenta mi vivencia. Yo creo que ha sido de los ojos más maravillosos verdes que he conocido en mi vida. Y esto viene a colación por que Carlos Fuentes crea en la novela a una muchacha de 20 años con los ojos verdes que hechiza a Felipe Montero, que hace al historiador, y poco a poco, al hechizarlo, lo va envolviendo y tal vez, ahí es cuestión de interpretación, tal vez lo convierte en el general Llorente. Tal vez estaba predestinado a hacerlo. Ahí hay, finalmente, es la lucha de las interpretaciones. Pero esto viene a cuenta porque era una señora encorvada, yo pensaría que como de 80 años, octogenaria, y andaba con un abrigo, y los niños son crueles, la molestaban, y yo no la molestaba, porque yo estaba admirado, y hasta la fecha sigo admirado, de esos ojos verdes, y pasó la vida, y un día me dijo, ven, y subo a, esto es en la calle de Gelati, donde yo vivía, y del otro lado es la calle de General Cano. Y entré a su casa, parte con miedo, pero la curiosidad me ganó. Y cuando llego a su casa y entro, había gatos. Vean los ojos. Ella en vida se llamó Carmen Mondragón. Su padre, es increíble esta belleza de mujer, pero no es la culpa de ella. Su padre, en esa casa a la que yo entré, en la calle de General Cano, se fraguó la decena trágica. Allí estuvieron, evidentemente, el padre, el general Mondragón, Bernardo Reyes, y es increíble porque yo creo que de los hombres más sabios que ha dado México es Alfonso Reyes, y su padre estuvo al lado de Mondragón, y claro, y de Félix, el general Félix. Yo soy de la opinión de que, bueno, no es culpa de ella, pero me invitó a pasar. Y entonces vi en ese momento una serie de libros y me dijo, yo quiero, me voy a ir de la vida, quiero que estos libros sean para tu padre. Y yo iba en primaria, tal vez sí tendría 12 años, pero fui curioso y vi en un momento dado qué libros eran. Y alcancé a leer una palabra rara, que hasta la fecha a mi edad es rara,
es teosofía. La siguiente palabra era quiromancia y espiritismo. Y le conté a mi padre. Y entonces me dijo, es que ella le da por la teosofía. ¿Ya? Y después ya me explicó qué era eso. Y pasó la vida, ahora sí entro en materia. Y leo una novela que, por cierto, fue un escándalo. La novela fue un escándalo en algún momento dado. Porque a un secretario de gobernación, estaba en su derecho, si en un momento no quería que leyera su hija esa novela. Si a mí me preguntaron, oye, Guillermo, tu hija podría leer esa novela, yo diría que se requieren varios elementos. Es una novela muy complicada, es una novela maravillosa, preciosa novela, son 60 páginas, pero dijo Octavio Paz de la novela, es absolutamente geométrica, es una novela simétrica. ¿Qué quiere decir? Que no hay cabos sueltos. En esa novela no hay casualidades. Y ya lo anunciábamos, es una novela de brujas, que me encanta también la idea, hago otro circunloquio, pero me gusta hacerlos, porque es increíble cómo rescata una vez más Fuentes la Ciudad de México. Fuentes tenía una enorme, enorme, pues yo diría predilección, por él quiso ser actor, sabía de cine, sabía de historia, sabía muchísimas cosas, era un hombre que bailaba muy bien, era un hombre que sobre todo, seguramente por lo que como se comentó al principio, el padre era diplomático, estuvo en muchas, en muchos lugares en Latinoamérica, estuvo en Argentina, en Uruguay, etcétera, etcétera, pero sobre todo estuvo en Estados Unidos. Y ahorita regreso a lo de la casa en el centro, Donceles, la calle de Donceles sí existe, la calle de, el número 815 no existe, pero es maravilloso que en una casa del centro de la ciudad, pues también haya fantasmas. Yo creo que eso es, rescata mucho y es el choque de la modernidad, un México moderno, donde afuera de Donceles está pasando el tráfico y adentro hay una mujer que ahora rescatamos eso y sobre todo si alguien más va a hablar sobre Consuelo Llorente, que es la otra protagonista. Está en un lugar ella cerrado a la modernidad. Es el otro tiempo de México. Es el tiempo donde finalmente ella se quedó, les voy a adelantar algo, a los 109 años seguía viva ahí. Es un fantasma. Pero bueno, volviendo a lo que quería terminar de atar, Fuentes vivió en Estados Unidos también. Y ahí, por eso rescato lo de la mexicanidad, por eso rescato lo del amor a la Ciudad de México. Porque él decía que él era un hombre, un niño muy popular. Bailaba, dibujaba, cantaba, y con sus amigos norteamericanos en Washington, Washington D.C. Pero en 1938 viene la expropiación petrolera y entonces esos niños que antes jugaban con él, que antes en un momento dado lo consideraban su amigo, se acabó la relación. Se perdió la amistad porque decían que los comunistas éramos mexicanos, eran mexicanos, y entonces a Fuentes le retiraron la palabra. Y él venía a la Ciudad de México entonces, y con mucho gusto porque se encontró con sus raíces. Después se fue a Chile y él tenía el dilema. Voy en un momento dado a dedicarme a escribir, lo tengo claro. Hay vocaciones que se saben muy, muy rápidamente. Sin embargo, no sé si hacerlo en inglés o en español. Y él dice que cuando llegó a Chile, le sirvió muchísimo haber conocido y haber leído a los grandes poetas, sobre todo a Neruda, a Huidobro, a Gabriela Mistral. Y luego estuvo me imagino que ya en la preparatoria, 15, 16 años en México, y es cuando en un momento dado otro gran mentor fue Alfonso Reyes, la familia conocía al maestro Reyes, y se iba a Cuernavaca, y entonces él dijo, voy a hacer es lo que yo me imagino psicológicamente, un rescate, e hizo en 1958 La Región Más Transparente. También es polémico, cada quien tendrá sus gustos, pero yo creo que es
la región más transparente de Aura, y pueden ser otros dos, ahí sí, pero esas dos, bueno, la muerte de Artemio Cruz, que curiosamente también la hizo en paralelo. Hay una, ahora con la maravilla de YouTube, rescaté algunos datos, y ahí habla Fuentes y dice, bueno, es que yo necesitaba un respiro. Era tal la cantidad de cuestiones sobre la, yo diría, la historia de México otra vez, con Artemio Cruz, que es este general, que luego en un momento dado va perdiendo facultades, va perdiendo prestigio y se va corrompiendo. Y por el otro lado es Aura. Ahora sí ya llegó Aura. Perdón el rodeo, pero era importante decir cómo una vivencia, cómo cuando ahora estoy muy contento de platicar todo esto, veo esa fotografía de Nahui Olín, lo de Carmen Mondragón, y me vuelve a emocionar porque yo estoy convencido que así serían los ojos cinematográficamente, y si además hay la posibilidad, yo diría técnica, de poner, pintar el cabello a Carmen Mondragón, sería, y bueno, y Fuentes describe Aura, una muchacha de veinteañera, de ojos verdes, tan preciosos como estos de Carmen Mondragón, y con el pelo negro. Pero yo a lo que voy es, en el análisis de como yo hago mi interpretación de la obra, yo digo que básicamente, y lo sintetizo, la novela, insisto, es el embrujamiento de un hombre joven. Y aquí hay algo muy interesante, y es cuando uno lee la primera línea de la novela, es, te atrapa. ¿Y por qué te atrapa la primera línea de la novela? Desde ahí al final. Porque te están hablando a ti. Tú lees ese anuncio. Tú regresas ese anuncio. Y toda la novela, hay una voz que te está diciendo, te está hablando de tú y te está metiendo a la escena. Entonces aquí hay un dilema. O yo soy Felipe Montero, una vez, o la otra es otra vez de interpretación. Si no soy Felipe Montero, ¿quién soy? ¿Puedo ser la conciencia de Felipe Montero o simplemente lo estoy acompañando? Y en Televisión Española tenía un programa importante con Joaquín Soler y le preguntó exactamente esto que estoy diciendo. Y Fuentes dijo, a ver, en Aura el asunto es que sí hay un lector o una lectora que se convierte, eso es lo que yo quería, que se convierta y sienta que es Felipe Montero, el protagonista de Aura, de la novela. Entonces ya entró y le dijo, pues eso es maravilloso, es muy audaz, el entrevistador, y entonces es importante esto, porque dijo Fuentes, estaba en Madrid, oye, ustedes pueden verlo rápidamente en el Museo del Prado, se llama Las Meninas, por un pintor que se llama Diego Velázquez, que en 1656 pintó en el Alcázar, es una habitación del Alcázar, del castillo, ya no recuerdo exactamente la habitación, que tenía un salón bastante grande, y lo maravilloso es que cuando uno ve un cuadro, no se imagina que está el pintor viéndonos, y no solamente el pintor, hay 10, 12 personajes, no recuerdo, que están en mucho mirándonos. Hasta el fondo hay un espejo. En ese espejo está Felipe IV, está su mujer, Mariana de Austria, salvo, bueno, hay un niño, o es un enano, son dos enanos. El enano de la derecha, del extremo derecho, que se me va el nombre, está molestando al perro. Y la otra, la menina, está con la princesa Margarita, que es la que no nos ve de frente, pero todos los demás los estamos viendo. Lo maravilloso sería poder ver qué estaba pintando exactamente Velázquez, porque el cuadro nada más está por atrás, ¿no? Entonces nosotros no podemos ver, pero estamos en ese momento en el salón, estamos en la acción donde Diego Velázquez nos está viendo de frente. Y esto es regresar a Aura. Aura es una novela donde el tú nos hace partícipes, nos hace cómplices o nos hace ser este señor que es un historiador.
Y otra cosa interesante, ahorita voy a tratar de sintetizarlo, pero es muy importante, es que aparte del tú, son los tiempos. Hay un tiempo presente, evidentemente, pero es maravilloso porque juega otra vez con los tiempos fuentes y nos está hablando del pasado como si fuera presente. Y no solamente eso, cuando uno lee la novela desde el principio y está hablándole a Felipe Montero, que es un historiador, que encuentra este aviso para ir a la calle de Donceles, donde hay una señora que quiere que revise unas memorias de su finado esposo, un general decadente, un general que apoyó a Napoleón III, un general que apoyó a Maximiliano, un general que apoyaba en las causas más injustas de la República Francesa, como el caso Dreyfus, etcétera, etcétera, eso lo menciona también de Fuentes. Sucede entonces lo siguiente, que uno no sabe por qué ese futuro le está diciendo al protagonista, te va a pasar esto. Lees y relees el anuncio. Y hay un momento en el que Felipe Montero, que va a una escuela, dice, bueno, pero es excelente esta oferta de trabajo, pero seguramente ya está tomada. Y al día siguiente ya empezó el hechizo, porque al día siguiente está en un café, un cafetín, y ve otra vez el aviso, el anuncio, y ahora ya no son 3,000 pesos lo que se ofrece, ahora son 4,000. Y entonces ya se anima, y otra vez la brujería. Va al centro, llega a un lugar que se llama Donceles, 815, y son una serie de números superpuestos. Otra cosa que uno no se explica es que llega al zaguán, trata de abrir la puerta y nadie le abre. Entonces le empuja y entra como Pedro por su casa. Y todavía más magia, porque está oscuro, es un corredor o era un patio techado, está oscuro, no lo alcanza a ver, quiere prender un fósforo y hay una voz que le dice, da tantos pasos hacia adelante, sube las escaleras y llega, eso es lo curioso, ¿no? Como el mundo racional, que es un poco el epígrafe de la entrada del libro, el mundo racional de los hombres, que lo representa Felipe Montero, pues en un momento dado no sirve para nada, porque se queda impávido, poco a poco la casa, desde el anuncio, estamos viendo que él está perdiendo la capacidad de decisión, la capacidad en un momento dado de decidir, y se queda maravillado con la casa, y platica con esta señora que se llama la señora Consuelo, Consuelo Llorente. Y la chamba, el trabajo consiste, y además es un perfil a la medida, es otra vez, en que él ha vivido en Francia, él es traductor, y puede en un momento dado revisar el material para simplemente publicarlo. Y él está indeciso porque es otra admonición, es otra advertencia, la señora le dice, ojo, te tienes que quedar en casa. Es otra cuestión, una señora que es tan grande de edad, me está a mí ordenando un muchacho, me imagino, no recuerdo qué edad tendría Felipe, menos de 30 años, y en ese momento él está dudoso y es otra vez la brujería. Es una aparición, yo me quedé enamorado de esos ojos, se le queda viendo, ahí viene un hechizo, en mi opinión, y flechazo, él se enamora de ella. No voy a contar toda la trama, yo lo que quiero decir es cómo se hace un ambiente donde la casa está tomando, es la casa tomada, pero es la voluntad tomada. Él poco a poco va perdiendo la capacidad de decisión y la racionalización que él hace para quedarse en la casa, aparte del dinero, es pensar, yo voy a liberar a Aura. Es la tía de Aura la que en un momento dado la está pues dominando a grado tal que cuando hay movimientos son simétricos y él no está entendiendo nada. Y hay encuentros, quiero antes de terminar, pasar el micrófono, se me está acabando el tiempo, antes de un momento dado él decidir o tomar alguna decisión, se da cuenta de que en sus sueños aparece Aura. Él está apasionado por Aura.
hay un criado que nunca aparece en la novela, ya fue por sus cosas, ya está él absolutamente instalado en la casa de Donceles 815, en la casa embrujada. Y entonces él tiene un encuentro pasional con ella, pero aquí viene otra vez la brujería. Son tres encuentros con Aura, pero en cada uno de los encuentros y cada entrega de los folios o de los tomos de lo que van a ser las memorias, él va indagando más cosas sobre la tía y empieza a ver paralelismos, porque se da cuenta de que hay gatos, hay chivos en la cocina, en el comedor, se da cuenta que hay 4 lugares cuando el servicio debería ser para 3, y él entonces empieza a darse cuenta, es una serie de, uno no sabe si está soñando, no sabe si es en realidad el mundo vespertino, el mundo, o es el mundo onírico. Señora Consuelo, ayer le quiero decir que escuché unos gatos en el jardín y los escuché en llamas, estaban maullando. Y la señora le dice, aquí no hay gatos. La señora le dice, aquí no hay jardín. Entonces, increíble, pero él dice, bueno, la señora está loca. La señora está en un momento dado inventando cosas. Pero a la vez, él toma conciencia de que hay algo raro, porque hay, pues, conejos. Las plantas que están a oscuras son toda una serie de que además tiene muy buena memoria Felipe Montero. Se da cuenta que son plantas para embrujar. Y la clave finalmente de la novela, en mi opinión, es Aura, ¿es una persona aparte o es la tía? Y yo siempre pensé que podía ser, igual que Felipe, una persona que la servía como medio para regresar de la muerte a la vida. Porque allí en el tiempo de Donceles, la casa de Donceles 815, allí el tiempo no es lineal. Allí el tiempo es el tiempo de las brujas. Es el tiempo que parece budista, ¿eh? Porque la gente nace, vive, muere, pero renace. Y la manera como renace en un momento dado, o está intentando renacer, la tía Consuelo, es a través de la magia. Y eso es muy, muy curioso. La sexualidad, el erotismo, tiene 2 polos. A Felipe lo mata. Y a la bruja, a Consuelo, le da vida. Entonces, es un renacer. Y termino con esto. Bueno, Fuentes, en la entrevista, dice que es una emanación. Aura es un desprendimiento de la misma tía, de la misma Consuelo. Y es a través, claro, de la imaginación. Por eso hay un epígrafe hermoso de Jules Michelet, donde él dice que en un momento dado el hombre está hecho para la acción. Lo dice de otras maneras. No lo voy a leer, en obvio del tiempo. Pero él dice, el hombre está hecho para la racionalidad, puede hacer negocios. Al hombre le interesa el poder. Pero las mujeres finalmente son más poderosas. Y ahora lo demuestra, porque las mujeres tienen en un momento dado la capacidad de la imaginación y tienen la capacidad, gracias a la imaginación, de renacer. Y entonces se cierra el círculo, por eso decía Octavio Paz, es una novela que es absolutamente simétrica, es una novela donde no hay cabos sueltos. Y sería muy interesante, que ya no hay tiempo, de ver cuáles fueron esos cabos que se fueron atando a lo largo de la novela. Pero termino diciendo esto. Yo soy de la opinión de que no es para cualquier lector, tal vez porque son 60 páginas, los muchachos rápidamente la leen, pero hay que ver muchísimos simbolismos, cada quien tendrá su interpretación, pero sí hay una serie de lecturas que se requieren y algo que siempre te va a deslumbrar, que es la imaginación de este hombre, de Carlos Fuentes,
te va a deslumbrar los escenarios, la atmósfera, casi no hay diálogos, y termino diciendo que hay que leerla y releerla. Y a lo largo de la vida, y agradezco mucho la oportunidad de hacer este primer planteamiento, porque me acordé de mi infancia y sobre todo me acordé de los ojos de Carmen Mondragón. Gracias. Muchas gracias, licenciado Chumacero Gómez Luna. Ha sido espectacular escucharlo, precisamente porque además, ¿no?, de contextualizarnos la obra y sus elementos, le da un elemento personal al haber conocido directamente a su autor. Como bien lo señala el libro, utiliza en el libro Carlos Fuentes ese recurso de la narración en segunda persona del singular que te hace parte de la historia. Precisamente también pensaba yo en Las Meninas de Velázquez, que tiene, ¿no?, esa magia, esa atracción de adentrarte en la obra. Asimismo, la obra te incita sensorialmente, ¿no? Miras, escuchas, hueles, sientes a través de las palabras de Fuentes. Los elementos que bien señala también son importantes a destacar. El mismo nombre que utiliza de Aura no es gratuito, ¿no? Tiene un significado que va unido también a todo lo del misticismo, la magia, la hechicería, ¿no? El nombre de la coneja, Saga, que además, si leemos esta obra, vemos cómo la coneja desaparece cuando aparece Aura, entonces parece que hay una conexión, ¿no?, interna entre Aura y este animal, que además es utilizado, ¿no?, el símbolo de la hechicería, el mismo color verde, y como mencionaba, el sacrificio del carnero. Asimismo, la casa antigua en la que se desarrolla, ¿no?, la obra, la casa en ruina, que nos plantea un escenario esencial para crear este ambiente de misterio y que nos habla, ¿no?, de esa obsesión por el pasado y por un poco retener la juventud y la vida, en este caso, como bien lo mencionaba, a través del joven de turno que muere mientras la hechicera se llena de vida. Otro elemento esencial también, la muerte, ¿no? Un tema al cual Fuentes también recurre en otras obras, como esta que bien señalaba, escribe a la par de Aura, la muerte de Artemio Cruz, y un tema que está impregnado en la cultura mexicana, que rinde honor a la muerte y que ha sido utilizada por otros grandes escritores mexicanos como Juan Rulfo, ¿no? Y finalmente, lo que destacaba, la presencia de Ciudad de México, eso es importantísimo en la obra de Fuentes, al igual que sucede en esta novela tan emblemática del autor, La región más transparente, en Aura, pues se hace alusión, ¿no?, a esta calle Donceles 815, que como ha sido señalado por Mario Mendoza, también se dice que aquí ocurre un aquelarre, ¿no?, en Donceles 15, una calle que tampoco es gratuita, sino que tiene un gran contenido histórico y emocional para las y los chilangos, una calle evocativa, ¿no? Donceles es también como la obra, es contradicción, es oscuridad, es sentimiento. Donceles esconde historia, guarda secretos. Son palacios novohispanos, son librerías de viejos en donde podemos encontrar desde colecciones de enciclopedias, primeras ediciones de grandes obras hasta revistas antiguas, cómics o incluso notas rojas, ¿no? Entonces, como bien señalaba, Aura inicia con un anuncio escrito en el periódico, una oferta de una naturaleza que no se hace todos los días, un aviso dirigido a ti, a nadie más, y como bien decía, una invitación a leer y a releer la obra, a vivirla y a sentirla. Veo que ya hay manitas. Juan Carlos Aguilar, creo que fue la primera persona que había levantado la mano, y pues le damos el uso de la voz. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado Millán, doctora Wendy Harkin, licenciado Guillermo Chumacero Gómez y a todos los compañeros, buena tarde. Gracias por darme la oportunidad de hacer un breve comentario referente a esta magnífica y mágica obra de Carlos Fuentes, Aura, que su primera edición fue en 1962 y obvio causó polémica en su momento y posteriormente también. Esta breve historia de estilo gótico me atrapó por la extraordinaria forma en que está relatada. No por nada está considerada como una de las mejores obras de este autor, su manera de describir a los personajes, los lugares y las atmósferas es impresionante. Esta obra te transporta al sitio en el que se desarrolla este relato, que es una ciudad de México de los años 60,
en la antigua calle de Donceles 815, donde la numeración está alterada y sin estar ahí puedes imaginar las casonas antiguas convertidas en diversos comercios. La descripción es tan real que vas entrando junto con Felipe Montero a esa casona vieja y sin mantenimiento, donde parece que se detuvo el tiempo y que la vamos descubriendo junto con él y donde él descubre su propia vida. Entrar a este patio oscuro donde se cultivan plantas para hacer pócimas y llegar hasta percibir el olor de humedad, entrar a la habitación de Doña Consuelo, quien se pierde en esa cama, esa habitación donde la luz es escasa y resaltan los milagros y las imágenes religiosas. Y en contraste, la habitación que asignan a Felipe, muy luminosa, contraria al resto de la casa. Una casa donde conviven ratas, gatos, una coneja y se comen riñones. A los personajes los llegas a personificar, gracias a la descripción que hacen, como a Doña Consuelo, una anciana de rostro arrugado que camina con la ayuda de un báculo y que ha decidido ordenar las memorias de su esposo, el general Llorente, y de quien nunca pudo tener hijos. Su gran pesar. Felipe, un joven profesor que habla francés y que ve por medio del sueldo de este trabajo lograr escribir su obra. Y Aura, una joven hermosa y enigmática de ojos verdes y que tiene una singular simbiosis con la tía. Esta obra, como comenté al principio, causó polémica y en su momento por la escena erótica entre los jóvenes y los símbolos religiosos, esta mezcla que hubo. Por muchos años después, en 2001, la obra es censurada y causa nuevamente revuelo, siendo el secretario de Trabajo, Carlos Abascal, protagonista de este evento, ya que solicita el despido de la maestra de su hija, quien la ha dejado esta lectura y le considera inapropiada. ¿Sí? Eso fue un boom en aquella época y logró que el libro se vendiera impresionante. ¿Sí? Bueno, esta lectura para mí ha sido fantástica. Me hizo viajar en el tiempo y en el espacio y me deja un pensamiento muy personal. No todo lo que ves es real y no todo lo real es lo que ves. Muchas gracias. Y yo también vivo en San Miguel, Chapultepec, en una de estas viejas casonas de esa época y de repente sí, ocurren cosas raras por acá. Muchas gracias, buena tarde. Muchas gracias, Juan Carlos. A continuación le damos el uso de la voz a Daniela Arellano. Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto escuchar a Guillermo Chumacero y toda su presentación tan interesante. Y bueno, me parece que yo voy un poco por la línea de lo que usted expresó en su presentación. Y también creo que es inacabable el análisis. Me parece que tiene demasiados aspectos desde dónde abordarla. Y bueno, tengo un pequeño texto que hice. En Aura, los temas significativos como lo onírico, la ilusión, la dualidad, entre otros, conforman un universo de ficción en el que el lector se sumerge como parte de una caótica realidad que vive Felipe Montero, personaje masculino, al adentrarse al mundo de Aura y de la anciana que habita en el espacio descrito. La anticipada representación e imagen que el personaje masculino tiene sobre Aura configuran un momento clave dentro del relato, toda vez que tal prefiguración es la pauta para que Felipe se halle confundido en el aparente calmo mundo dirigido y configurado por Consuelo, la anciana. Desde un narrador omnisciente, las escenas transcurren como si fueran un designio casi divino. Como si una voz resonara en sus adentros, Felipe Montero realiza cada una de las acciones que anticipadamente el narrador le indica, como si fuera una historia vivida, como si viviera en un loop entre la vigilia y el sueño, sin poder siquiera negarse a vivir cada uno de esos hechos que pareciera, puede el lector intuir, ya habían sucedido en algún momento. Esta circunstancia se hace presente a través del sueño y la ilusión, elementos que permiten construir una historia intrincada de zozobra y a veces de angustia, como si el lector quisiera gritarle al personaje masculino que despierte de ese sueño. No obstante, el lector también es partícipe de esa historia que, hacia el final, pareciera el encuentro de dos seres separados por un destino que se va desmenuzando y desintrincando a través de la dualidad que conduce a la realidad. El imaginario planteado en el relato
representa un marco perfecto para que simultáneamente se conjuguen dos momentos de una sola vida y al final un solo encuentro, y por ende una verdad que es la pauta para poder acceder a ese mundo propuesto por el autor. Y es justo hacia el final del cuento donde se evidencia la transfiguración de Consuelo, la anciana, y Aura, la joven, vista a través de los ojos aparentemente aturdidos de Felipe, el personaje masculino. Cito: apartarás tus labios de los labios sin carne que has estado besando, de las encías sin dientes que se abren ante ti. Verás bajo la luz de la luna el cuerpo desnudo de la vieja, de la señora Consuelo, temblando ligeramente porque tú lo tocas, tú lo amas, tú has regresado también. Fin de la cita. Es en esta última sentencia donde se logra vislumbrar que en realidad se trata de la anciana y que ese imaginario en el que el personaje masculino ama incontrolablemente e irremediablemente a Aura es en realidad un escenario ya vivido y experimentado, y que ese deseo excesivo de él por ella está totalmente justificado por un pasado que parece olvidado y trascendido, pero que no lo está. Y así lo afirma el narrador, cito: por eso vive Aura en esta casa, para perpetuar la ilusión de juventud y belleza de la pobre anciana enloquecida, Aura encerrada como un espejo. Fin de cita. Un espejo en el que se ha detenido el tiempo y en el que se ha quedado atrapada como recuerdo y nostalgia Aura. Cabe mencionar que dentro de la historia es posible identificar lo fantástico a partir de la aparición de un hecho que rompe lo natural de un universo aparentemente real y lo vuelve ambiguo e incierto, características con las que el lector se identifica durante toda la narración, por las que también se encuentra confundido y lleno de incertidumbre. De esta manera, la historia se enmarca en este género en el cual se encuentran muchos autores latinoamericanos, que intenta romper lo ordinario a través de un hecho extraordinario como una sacudida de sus personajes y, por supuesto, para el lector. Resalto el caso de Julio Cortázar, quien continuamente en sus relatos y novelas hace uso de recursos fantásticos y lúdicos para que el lector se inmerse en un mundo aparentemente inverosímil, pero que encuentran su justificación y fundamentación a través del análisis y reflexión de las escenas planteadas, así como de las actitudes y características de los personajes, pero principalmente de la sociedad y el tiempo en el que se enmarcan las letras. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. A continuación vamos a escuchar a Dania Beltrán. Muchas gracias, buenas noches. Pues miren, yo la verdad es que ahorita que me tocó releer a Aura, yo lo había leído en la secundaria, no soy tan grande, pero también causó revuelo y también hubo mamás y papás que se quejaron y bueno, en fin. Ahorita que me tocó releer Aura, me pareció... pude notar más los elementos góticos que tienen esta novela y no pude evitar hacer una comparación con la primera parte de Drácula, en la que, bueno, para empezar, este joven historiador, ¿no?, Felipe Montero, ingenuamente llega a casa de la señora Consuelo en busca de mejorar sus ingresos. Pues también se puede comparar con Jonathan Harker, que llega al castillo de Drácula con la perspectiva de concretar este negocio con Drácula, ¿no? Ambos sin sospechar que su destino será sellado en esos muros. Los dos protagonistas tienen ciertas advertencias que echan en saco roto, ¿no? Como cuando Felipe, como comentaba el maestro Chumacero, lee en el periódico este anuncio y dice, bueno, es que prácticamente así, o sea, me están describiendo a mí, ¿no? Nada más faltaría que dijera mi nombre. Pero bueno, eso ya me haría sospechar. Entonces, estos anuncios, o en el caso de Jonathan Harker en Drácula, pues bueno, él tiene sí muchísimos, ¿no? O sea, la dueña del hostal que en el que se hospeda le ruega que no vaya, le da un crucifijo, los aullidos de los lobos, en el caso de Montero, pues los gatos, ¿no?, que se escuchan maullando desesperados, etcétera. Este tipo de anuncios ayudan en las dos novelas a crear la tensión en el lector, como decía uno de mis compañeros, a que el lector sienta estas ganas de decirle al protagonista, no, ya no vayas ahí, es claramente peligroso. Pero bueno, tanto el vampiro como la bruja le tienden exactamente el mismo anzuelo a estos jóvenes, que es, pues, te voy a dar un trabajo bien pagado, ¿no?
Jonathan Harker, en el caso de Drácula, se acaba de comprometer con Mina y desea concretar el negocio con Drácula para regresar y casarse. Mientras que el historiador, pues se nota un poco harto de dar sus clases, ¿no? De tener que aprenderse estas fechas para impresionar a los muchachos. Ve el anuncio y dice, bueno, es que, o sea, tengo que ir, es una gran oportunidad, no me la vayan a ganar, ¿no? Y van. Ambos antagonistas, digamos, el vampiro y la bruja, obligan, mediante la relación laboral que establecen con estos jóvenes, los obligan a quedarse a vivir en sus dominios. Entonces ellos lo hacen por voluntad propia, pero en realidad los obligan, ¿no? Les dicen, es que bueno, el requisito es que te quedes a vivir aquí, le dice Consuelo. O sea, los papeles de mi marido no van a salir. Y el conde Drácula le dice, es que yo necesito hacer otros negocios y necesito que usted, señor abogado, se quede aquí a ayudarme con eso. Poco a poco, pues ellos terminan, o sea, titubean ambos, ¿no? Ambos están como, pues no quieren mucho, pero finalmente terminan cediendo. Y poco a poco, en las dos novelas, este lugar, este espacio, se va volviendo opresivo e inquietante, porque en todo momento está esta atmósfera en la que la realidad y lo fantástico se difumina. Entonces siempre está esta duda de, bueno, si sucedió esto o lo soñé, ¿no? ¿Se abrió la puerta sola o me la abrieron y no vi quién la abrió, o vi a los gatos prendiéndose fuego en este jardín, o en realidad el jardín no existe y estaba yo dormido, etcétera, ¿no? Siempre está esta duda. Y finalmente, como empiezan a pasar este tipo de cosas, el mundo exterior se desdibuja. O sea, este mundo en donde todavía había el tráfico y estaba el periódico y había un café, o en el caso de Jonathan Harker, donde él se iba a casar y etcétera, todo este mundo exterior se desdibuja, ya no existe nada, ya están completamente atrapados en esta realidad, en este plano que constituye este dominio de este ser oscuro que finalmente pues ya los atrapó en sus redes. Conforme avanzan las novelas, pues los jóvenes se dan cuenta, los dos, que están atrapados. Se rebelan contra esta alienación, y deciden huir. Sin embargo, la relación que salva a Jonathan Harker es la misma que hunde a Felipe Montero. A Jonathan Harker, el recuerdo de Mina, el saber que tiene que regresar, el que está enamorado, el amor, digamos, lo salva, mientras que a Felipe Montero lo hunde. Él se le mete en la cabeza que ahora está atrapada por esta señora, y entonces quiere irse, pero llevársela. Y ahí es donde él, pues, finalmente termina perdido. Un último punto de comparación que me gustaría señalar es que ambos antagonistas, tanto el vampiro como la bruja, son viejos, decrépitos, salidos de un mundo decadente que está a punto de perderse en el olvido, y necesitan a los protagonistas jóvenes como para revivir, para les chupan la vida de cierta forma, y ambos se alimentan de la juventud de sus huéspedes. De manera simbólica, podría entenderse que ambas novelas reflejan la lucha de las nuevas generaciones por librarse de la opresión de las antiguas, que por medio del trabajo y del amor las atrapan en su mundo decadente. Y pues, digo, no, o sea, eso es mi lectura de Aura. Interesante, Dania. Muchas gracias por esta lectura que nos compartes. Es muy interesante la comparación que haces entre ambas obras. No sé si al final nuestro presentador quiere hacer algún comentario al respecto. Ahora mismo preguntaría si hay alguien más que quiera participar, porque no tengo nadie más con la mano levantada. Si no hay nadie más, Felipe Jiménez. Muchas gracias. Felicito con todo entusiasmo a quienes me han precedido: nuestro presentador, el licenciado Guillermo Chumacero, la doctora Wendy Jarquín, Juan Carlos Aguilar, Daniel Arellano, Dania Beltrán y, por supuesto, nuestro anfitrión, el licenciado Agustín Millán. Aura fue una de las primeras obras que leí en la clase de literatura mexicana en tercer año de preparatoria,
y me gustó mucho. Me pareció más un cuento fantástico que una novela. Su lectura sirvió también para conocer a Carlos Fuentes y clasificarlo entre los grandes maestros de la narrativa mexicana. Me encantó que Fuentes hubiera dejado clara constancia de qué es lo que comían los habitantes de la vieja casa de Donceles. Riñones con salsa de cebolla y tomates asados. Ojo, no la clásica receta con salsa de Jerez. La verdad es que me temía al final esto, que se revelara una extraña procedencia de los riñones, pero afortunadamente no ocurre así. No obstante, desde entonces, cuando como riñones, lo asocio a algo misterioso o paranormal. Ahora que vuelvo a leer Aura, para comentarla en este nuestro círculo de lectura, pienso en Los Otros, o The Others, una película de 2001 de Alejandro Amenábar, que me impresionó mucho. Ambos relatos nos muestran simultáneamente a personajes vivos y muertos. La diferencia entre los muertos y los vivos no es solamente esa, la más obvia, la que separa un sustantivo de otro. Hay vivos que tienen enfrente a otra persona y no se dan cuenta de que está muerta. Y otra diferencia no menos brutal separa al que sabe que está muerto de quien estándolo aún lo ignora. Los Otros explora ambas diferencias. Juega con seres que están en uno y otro mundo, con muertos que ignoran que lo están y con muertos que lo saben y que tienen por misión revelarles esa verdad. Aura tiene un plus que no existe en Los Otros y es el elemento erótico de la novela de Fuentes, las enigmáticas experiencias captadas por los sentidos que no aparecen en la película de Amenábar, aunque en favor de este director hay que decir que tuvo el buen gusto de contar con Nicole Kidman en el papel principal, lo que electrifica algunas escenas, en mi opinión. En ambas historias se utilizan fotografías para mostrar que hay personajes que parecen tener vida cuando en realidad están muertos. Es el caso de la imagen que el ama de llaves de Los Otros esconde bajo su colchón, en la que aparece sin vida junto al jardinero y la sirvienta de la casa. Es el caso también de la foto del general Llorente en Aura, quien sabemos que murió hace más de 50 años y que cuando Felipe Montero la ve, se da cuenta de que tiene su misma cara. Quisiera hablarles del acto creativo que se produce cuando una obra de arte, en este caso una obra literaria, inspira a un segundo creador para producir otra obra de arte. En el caso al que quiero referirme, una obra musical, específicamente una ópera. Y es que eso es lo que sucedió con Aura en los años 80, cuando inspiró a un compositor para componer una ópera con el argumento de la novela. Ese músico era Mario Lavista, el prestigioso compositor mexicano de música culta que falleció apenas en noviembre pasado. Mario Lavista se sintió fascinado por la atmósfera creada por Carlos Fuentes y por la manera en que seres de carne y hueso se mezclan en el tiempo y en el espacio. Hugo Roca Joglar publicó un artículo donde cuenta que en 1986, paseando el maestro Lavista por el centro histórico de la Ciudad de México, se topó con la entrada de una vieja casona que mucho le hizo recordar aquella donde se desarrolla la novela Aura. Entonces supo el compositor que había encontrado el tema para su ópera, de la que le encargó el libreto a Juan Tovar. Aura se estrenó en el Palacio de Bellas Artes en 1989 como parte del programa del Quinto Festival del Centro Histórico. El compositor escribió la obra pensando específicamente en los cantantes que la interpretarían. Aura es la soprano Lourdes Ambriz, Consuelo, la mezzosoprano Encarnación Vázquez, Felipe, el tenor Alfredo Portilla, el anciano general Llorente es el barítono Fernando López, todos acompañados por la orquesta del Teatro de Bellas Artes,
dirigidos por Enrique Dimeque. Se sabe que Lavista trabajó al menos 2 años en la composición. Parte del proceso compositivo implicó además el diálogo y la colaboración con quienes montarían la obra, como el director de escena Ludwig Margules, con quien Mario Lavista intercambió ideas sobre la manera de insinuar el ambiente de la casa, no solo mediante la iluminación, sino también a partir de la disposición de los distintos espacios creados desde una escenificación moderna y minimalista. La clave era permitir interconectar y hacer visibles a la vez el comedor, la biblioteca, el patio, las escaleras y las alcobas de Felipe y Consuelo Aura, respectivamente. Entre los vínculos entre literatura y música y su experiencia de componer una ópera a partir del relato de Carlos Fuentes, es el propio Mario Lavista quien dice lo siguiente en declaraciones a La Jornada en 2010. Es llamativo ver cómo los compositores mexicanos nos hemos interesado por la literatura y el teatro nacionales para convertirlos en óperas, y óperas en español, que además es algo difícil de entender porque nosotros no teníamos una tradición de ópera en nuestro idioma. Como antecedentes, el compositor se refiere a La Mulata de Córdoba, de 1948, de José Pablo Moncayo, con textos de José Villaurrutia y Agustín Lasso, pero evoca también obras contemporáneas a la suya, como La hija de Rappaccini, de 1991, del compositor Daniel Catán, basada en textos de Octavio Paz y Nathaniel Hawthorne, o La tsunamita, también de 1991, de Marcela Rodríguez, basada en un cuento de Inés Arredondo. Por otro lado, vale la pena buscar los vínculos que se pueden establecer de Fuentes con la música. En primer lugar está la faceta que nos lleva al mundo de la música popular, específicamente al género de los boleros, en los que el escritor encuentra un rico potencial discursivo que integra en su obra. Así sucede, por ejemplo, en La región más transparente, de 1958, donde las canciones aparecen ya sea como subtítulos que dan la pauta para desarrollar ciertos capítulos o como citas íntegras de versos que evocan canciones muy conocidas. Todo ello contribuye a conformar el retrato sociocultural que se hace de la Ciudad de México en la década de los 50. Por otra parte, está la gran afición de Carlos Fuentes a la música culta. Es quizá en el ámbito de la ópera, precisamente, donde pueden observarse los lazos más ricos y sugerentes que influyeron en su escritura, como da cuenta la novela Instinto de Inés, una historia de amor entre una cantante y un director de orquesta. Según da cuenta Susana González Actoris, Fuentes relató, refiriéndose a este relato, que hay pasajes enteros, cito, en los que traté de capturar el ritmo de la condenación de Fausto. Esas disonancias extraordinarias que él produce por primera vez en la música y que luego encontramos 100 años después en Stravinsky. Una disonancia misteriosa que rompe el orden del mundo y nos hace dudar de su estabilidad y de su lógica. También hay cierta sinuosidad rítmica muy propia de las óperas y de las obras sinfónicas de Berlioz que me influyó enormemente. Escribí la novela escuchando todo el tiempo música de Berlioz. Fin de la cita. Además de inspirarse en el género operístico para sus novelas, hay que señalar que Carlos Fuentes también se aventuró a escribir un libreto para la ópera Santa Ana, compuesta por José María Vitier y estrenada en 2008 en el Teatro de la Ciudad bajo la dirección escénica de Lorena Massa. Pues esta sería mi intervención. Muchas gracias a todas y a todos por su paciencia conmigo. Muchas gracias, estimado Felipe.
Pues no sé si alguien más quiere hacer uso de la voz. Si no, pues abriríamos a una reflexión por parte de nuestro presentador a partir de las participaciones que han habido en este círculo de lectura. Licenciado Chumacero, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Yo me quedo con varias, ¿qué les puedo decir? Con ganas de lecturas, porque todo lo que han tocado son vasos comunicantes de mis novelas favoritas. Sobre todo en la, ahí sí tenía yo 12 años, sexto año de primaria, es una novela de un señor que se llama Bram Stoker y es Drácula. Y en efecto, todo lo que han dicho, uno encuentra una serie de paralelismos. Así empecé la presentación diciendo qué importante es mantener en el mundo de la imaginación, que a veces hay mentiras que son bien verdaderas, como Aura, como todas las películas, las músicas. Yo estoy muy, muy, muy agradecido de la invitación. Y sí les quiero decir algo. Finalmente me acordé que mi padre, entre, ¿qué habrá sido? Principios de los 50, finales de los 40, hasta el 75, fueron como 25 años. Había una cofradía, se reunían a comer Carlos Fuentes, Octavio Paz, había un señor, ya murió él, muy importante en Colombia, Hugo La Torre Cabal, iba Monsiváis también, que eran muy, muy cuates, muy amigos con Carlos Fuentes. Y siempre había una anécdota, siempre había algo, porque uno tiene el efecto, uno tiene pues la prenoción, por decirlo así, de que son gente muy seria para su oficio, para su profesión, son gente absolutamente perfeccionista. Yo lo digo como testigo porque yo no me dediqué a las letras, pero sí agradezco mucho que me hayan metido al mundo de poder disfrutar una novela, poder disfrutar un concierto, etcétera. Es una educación de los sentidos. Eso yo lo agradezco mucho. Pero esto viene a cuenta porque quiero terminar. Llegaba mi padre de esas comidas que se autoparodiaban, eran la comida de los divinos. Y eran en la calle de Londres, en el restaurante Benninghausen. Había otro, creo que ya desapareció, Felipe me podrá decir, era el Prendes o el Estoril, pero en general era durante casi 25 años, allí se reunían y de diferentes, finalmente, pues maneras de pensar, venía mucho el exilio, Max Au, un autor muy importante, venía gente del exilio español, y había, yo me acuerdo mucho, había una serie de epigramas, me acuerdo de dos, que después de estas reuniones de los divinos, y se las quiero leer para terminar, muy agradecido. Insisto, hay una parte muy bohemia, creo que las personas que tienen ese sistema nervioso vibran de otra manera o rompen los convencionalismos de otra manera y pueden ser absolutamente perfeccionistas y terribles, con una disciplina militar para su obra. Pero aquí rompían absolutamente la solemnidad, y me acuerdo de dos. Padre, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Ah, hijo, hoy les he traído dos, y mucho de esto lo platicaba con Fuentes, por eso me acordé. Aquí, ahí va, toda felicidad sin alcohol es ficticia. Aquí nadie bebe agua. El agua es para el bautismo, y algunos primitivos la usan hasta para bañarse. Entonces, incluso terminando la comida del Benninghausen, todavía muchos de ellos no estaban casados. Son otro para otro foro, pero era conocer la Ciudad de México de una manera hasta amanecer el lunes. Pero bueno, yo agradezco mucho al Tribunal Electoral del Poder Judicial, agradezco mucho al licenciado Millán, muchas gracias. Andy, doctora, estoy a sus órdenes. Mil gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Ha sido un honor tenerlo hoy aquí con nosotros. Pues a continuación le voy a dar el uso de la voz al licenciado Agustín Millán para que cierre, ¿no?, este magnífico círculo de lectura que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias, Wendy. Y muchas felicidades a nuestro invitado de honor y presentador de esta obra,
el licenciado Guillermo Chumacero. Y sin duda, destacamos la brillante participación de nuestra amiga la doctora Wendy Jarquín como moderadora. Muchas gracias a ustedes dos. También felicito, por supuesto, las ricas participaciones que hemos tenido de Juan Carlos Aguilar, Daniel Arellano, Tania Beltrán y Felipe Jiménez. Como previamente ya se anticipaba aquí, quiero compartir con ustedes la clasificación que hace Seymour Menton sobre las corrientes literarias contenidas en el boom latinoamericano. Este crítico estadounidense dice que cuando los personajes o los hechos narrados violan las leyes físicas del universo, estamos ante una obra fantástica. Cuando esos elementos fantásticos tienen una base ligada al mundo indígena o al mundo originario, entonces pertenecen a lo que se denomina real maravilloso. Pero para formar parte del realismo mágico, la obra debe contar con elementos improbables, inesperados, asombrosos, pero reales, es decir, pertenecientes al mundo real. Según esta categoría, Aura es entonces una obra fantástica porque sus personajes violan las leyes físicas del universo. Quiero también precisar que, al igual que el licenciado Guillermo Chumacero y varios de los participantes en esta sesión, toda mi infancia viví en la colonia San Miguel Chapultepec y concretamente en la calle de Gelati. Así que, antes de despedirnos, aprovecho para informarles que el próximo jueves 10 de marzo, a las 6 de la tarde, como es habitual, vamos a comentar otra de las obras más representativas del boom latinoamericano, 100 años de soledad, del gran escritor colombiano Gabriel García Márquez. Le solicito a mi compañero Alberto Banderas que nos muestre, por favor, en pantalla, los reconocimientos que hemos preparado para nuestro ponente y para nuestra moderadora, que, como ya lo hemos planteado también en otras ocasiones, les vamos a entregar de manera física y posteriormente. Por favor, Beto, abramos los micrófonos para brindar un caluroso aplauso al licenciado Chumacero, a la doctora Jarquín y a todos los que han participado, pues, con sus ricos contenidos y comentarios. Muchas gracias. A seguir cuidándonos todos, por favor. Ah.